Bueno, el Comité de Refugiados en este momento tenemos casi que armar un rompecabezas entre la parte provincial, nacional e internacional. La parte internacional es el contacto con los refugiados. Ese contacto lo estamos haciendo, ya preparamos un video para que le llegue a las personas para que se enteren de que en San Luis son bienvenidos. Entonces, bueno, lo hacemos llegar a través de los embajadores encargados de negocios en Siria, en Líbano, también a través de personas que están trabajando con los refugiados, como el padre David en Siria y otras organizaciones. Eso por el lado internacional. Nacional, estamos trabajando junto a Cascos Blancos y a Migraciones y a la Comisión Nacional del Refugiado, CONARE. Estamos viendo, por un lado, haciendo un plancito y viendo cómo adaptar el programa Siria, que es a nivel nacional, cómo adaptarlo para San Luis. A la provincia la idea es traer para dentro de los 100 días, como se comprometió el gobernador, estamos haciendo lo posible para esa fecha, traer las primeras 5 familias. Entonces, a partir de eso, traer cada 2 meses entre 5 y 7 familias, que eso nos va a permitir que quien ya haya llegado 2 meses antes ayude a las familias nuevas también a la integración. Y nos permite también tener una relación personalizada con cada uno de los integrantes de la familia para ver la inserción laboral, la escolarización de los niños y todo, cubrir todas las necesidades. A nivel provincial lo que estamos haciendo es lanzando una página web. En pocos días ya van a poder ingresar y el lanzamiento oficial lo haremos también dentro de 10 días más o menos, que es corredorhumanitario.sanluis.gov.ar. Y el objetivo de la página es que se puedan inscribir adherentes activos, ya sean personas, instituciones o familias amigas. Cuando hablamos de familias amigas, hablamos de una familia que quiera apadrinar a otra. No es que las familias van a ir a vivir a las casas, sino que, bueno, por suerte, ayer tuvimos una reunión, por ejemplo, con un adherente activo, que él tiene 7 departamentos que dijo que los da para que puedan vivir las familias de refugiados. También la Universidad de La Punta dijeron que pueden estar en las residencias universitarias. Así que bueno, así es como vamos armando este rompecabezas para que puedan tener una vivienda para la familia. Y la familia amiga, el objetivo es que puedan ayudarlos a sociabilizar. Entonces, para pasear, para invitarlos a comer a las casas, para que los niños puedan jugar, para decirles a qué médico llevan a sus hijos. Estamos trabajando no solo con áreas del gobierno, sino también con instituciones privadas. En principio vieron que la Universidad de Villa Mercedes también es adherente activo y ya con ellos estuvimos hablando para trabajar con ellos, con Ministerio de Salud y con la Organización Panamericana de la Salud en una capacitación para el estrés postraumático, para tratar a los refugiados, darles asistencia psicológica. También se piensa en darles asistencia jurídica, asistencia social, asistencia laboral. También estuvimos hablando con la Sociedad Sirio-Libanesa que facilitan la traducción, el servicio de traducción, que es muy importante para poder comunicarnos. Los chicos enseguida se van a incorporar, pensamos que en un primer momento las escuelas generativas.
Así que hay que ver cada situación en particular. No podemos decir, tenemos que ver qué edad tienen los niños, en qué situación y todo. Así que bueno, la idea es eso. Antes de que ellos vengan, ya vamos a saber bien cómo está compuesta la familia. También tenemos que ver, vienen de una situación de guerra. Entonces son refugiados y nosotros los vamos a ayudar a integrarse a la sociedad. No es que llegan y les vamos a exigir que trabajen al día siguiente. Hay gente que tiene, que viene ya preparada, con profesiones, hay otros que son estudiantes universitarios, vamos a ver cómo se pueden revalidar los estudios, los títulos, y también contamos con estos adherentes activos que nos ayuden en la inserción laboral de cada una de las familias. No, pueden ser de otros países en conflicto, sí. En este momento estamos hablando de los sirios porque es donde está la situación más acuciante, pero también vamos a ver de otros lugares. No solamente con la sociedad sirio-libanesa, también vamos a visitar a las otras colectividades que todas saben del problema del desarraigo, entonces sabemos que van a ser solidarias para asistir. Así que, y vamos a tratar de ayudarlos en lo que podamos ante la situación tan difícil, tan triste que ellos están viviendo. ¿Apenas llegan, tendrán algún tipo de estudio de la condición de salud? Sí, ya está previsto que el estudio se les hace cuando llegan a San Luis. Uh-huh. Todos los organismos del Estado vamos a trabajar en conjunto para facilitar en todo lo que podamos. Y también hoy tuvimos una reunión con la directora del Diario de la República, con María Luz Rodríguez A, y ella, el diario es adherente activo, y bueno, ellos lo que van a hacer a través del medio es, y de la página en internet, es ayudar no solo a la difusión de las noticias que tengamos, sino también para concientización, porque es muy importante que la sociedad sanluiseña entienda la gravedad del problema que se está viviendo.